welcome to the press conference of Basketball Champions League round 13. We're here with the head coach and the player. This is Sarikopoulos of PAOK. As always, first the player, please, your statement of the game. Good evening. First of all, congratulations, Saragossa. We knew coming here that we're going to face a very good team. They're in a very good momentum right now. Last week they beat another very strong Champions League team, Dijon, away by 30 points, so we knew it's going to be a difficult game. For us, it was a difficult game also because our attention is also right now mostly in the Greek League, because we have some tough and must-win games for us coming up, so we are a little bit distracted. Of course, this is not an excuse, but since we didn't have a chance to qualify for the second round, we need to prepare mostly our games for the Greek League. Good luck to Saragossa from now on. And last, I wanted to say big thanks to all our fans. It was the last away Champions League game for us, and in not even one game away that we played, even in the farthest places that we went, we always had fans supporting in our side, no matter how many they were with us. We always had people with us, supporting us from the beginning until the end. And on behalf of the team, I want to say big thanks to them. And we need them until the rest of the season next to our by our side. Thank you. Bueno, primero de todo, felicitar a Casa de Monzaragoza por la victoria. Sabían que venían a un sitio muy complicado ante un equipo que está en un gran momento de forma, que además había ganado la semana pasada de 30 puntos a Dijon, y que bueno, que ahora ellos tienen el principal foco en la Liga Griega, donde tienen varios partidos que ahora muy importantes para ellos, que no es una excusa, pero que sí que es verdad que desde la semana pasada que perdieron ya la opción de clasificarse, pues esa es su mayor, en lo que se centran ahora mismo más. Que buena suerte a Casa de Mon para el futuro, y también quiero agradecer a sus fans por el apoyo durante toda la temporada en la Basketball Champions League, no importa lo lejos que ha sido, los desplazamientos, ni que siempre han contado con apoyos de la grada, y de parte del equipo quiero agradecérselo. Any question for the player? Okay, thank you. Now we go with the head coach, Kostas Charampidis. This is your statement of the game. Okay. First of all, I would like to congratulate Saragossa for this game and in general for what they achieved till now. We knew when we were coming here that we were going to face a very quality team with a full roster, very good coach, and we tried our best. Of course, we didn't have gold to qualify, we couldn't make it, so we came here just to fight and prepare the team to play very crucial games in the domestic league starting from Sunday. Okay. I would like to wish good luck to Saragossa for the rest of the season, to the domestic league, also the Champions League, to the next round. Bueno, también felicitar a Casa de Monzaragoza, que sabían que venían a enfrentarse a un equipo de gran calidad, con una plantilla muy completa, profunda, con un muy buen entrenador también, que ellos lo han intentado todo, pero que obviamente ya no contaban con opciones de clasificarse para la siguiente ronda, y que han venido a luchar y a prepararse sobre todo para la Liga Griega, donde tienen partidos muy importantes. Que mucha suerte a Casa de Monzaragoza también, tanto en la Basketball Champions League como en la CB. Any question for the coach? Okay, thank you so much. Thank you. Thank you.
Empiezo yo, ¿no te vienes? No. Si quieres. Te digo por la gente, por si. Vale. Si quieres, así vamos ganando tiempo. Así vamos ganando tiempo. Vale. Venga. Jorge. Jorge. Vamos con un por fin. Okay, we start with the second part of the press conference. We start now with the head coach of Casa de Monzaragoza, Porfirio Fisac. Please, your statement of the game. Okay, good night. Well, we started the game with a great percentage, but with a lot of problems in our pain, in our defense rebound. And in the second half, our defense, the pick and roll, and our offense transition had made the advantage in the game. Bueno, que empezaron con un gran porcentaje de acierto, pero que también con problemas en la pintura, en el rebote, y que bueno, en la segunda parte, pues tanto la defensa del pick and roll como las transiciones les han ayudado a sacar el partido adelante. ¿Any question? ¿Alguna pregunta? Primer objetivo conseguido, que es el de tener ventaja de campo en octavos, y aunque era... Segundo. El primero era cuatro primeros. Ya vais directamente a... Sin duda, sin duda. Sí, hay que pelearlo, está en nuestras manos, porque creo que los chicos han hecho muy buenos partidos fuera de casa en el último mes y han ganado partidos que nos hacen tener la posibilidad de depender de nosotros ser primero y poder tener esos playoffs. Pero los playoffs al final primero tienes que jugar uno y es donde tienes que estar centrado. Pero sí que es verdad que hemos conseguido un segundo puesto que parecía que hace dos meses era prácticamente... difícil después de perder, creo que aquí en casa con Bo, me parece que fue, ¿no? Bueno, ilusionado un poco con este tema, claro. ¿Qué pinta tiene lo de errado y que el golpe que se ha dado ahí rodilla con rodilla? No lo sé, no te puedo decir ahora mismo nada porque no sé realmente cuál es el alcance. Si lo supiera lo más mínimo, te lo comentaría. Sí, por fin, enhorabuena a todo el equipo, como lógico natural. A vosotros también. Referente al tema de rebotes, tal vez el no cerrar ese rebote, sobre todo el rebote defensivo, haya sido la problemática de que ellos hayan podido capturar más. Claro, bueno, nosotros ahora mismo estamos variando un poco, como veis, en el 5 que estamos jugando, adaptándonos un poco a la circunstancia que vivimos y jugamos con mejor porcentaje de tiro de 3 o con mayor número de tiro de 3, porque Robin le metemos al 4 y tenemos tiradores ahí en las posiciones exteriores. Y hacemos que Nema pues, nos ayude mucho en esas posiciones, con lo cual a veces reducimos un poco ese porcentaje de rebote, pero esto es baloncesto, el baloncesto es una cuestión de pulsos. A veces ganas por un lado y pierdes por otro. Ganar por todos los sitios a veces es complicado. Y lo que también está claro por ti, cuando el equipo corre, es muy difícil cerrar, por supuesto, cerrar el rebote de la carrera. Cualquier equipo que tiene la superioridad, mira, correr significa una buena defensa, correr significa un rebote defensivo, es muy difícil que haya contraataques tras canastas, entonces es normal que cualquiera con este potencial de nivel que estamos trabajando, bien en Champions, bien en Liga Endesa, el correr significa para todos poder dar ventajas, pero creo que hemos tenido muy buena lectura, Día ha leído muy bien el tema del pick and roll y a partir de ese pick and roll hemos sacado grandes ventajas. Mañana el club hará un comunicado, pero las previsiones son muy negativas. En ese caso, imagino que acudirá al mercado en busca de un jugador. Preguntárselo al club. ¿Más preguntas? No. Ok. Let's go now with the player. TJ, please, your statement of the game. I think it was a good game. We went out and we fought because we knew we need to get the first place so we can have. Try to get home court advantage in the playoffs. We just played our game. That's it. Simple. Bueno, que ha sido un buen partido de ellos. Sabían que tenían que luchar, pelear por intentar conseguir la primera plaza de grupo, conseguir esta victoria para tener ventaja en los playoffs de campo. Y que bueno, que han ejecutado bien su partido. Así de simple. ¿Any question? ¿Alguna pregunta? Enhorabuena. Doble dígito. En valoración y en puntos, una vez más, el tiro exterior ha sido una maravilla, ¿no? You score in the double figures. Another game, it's all the team is scoring easy for deep. The team is scoring easily from deep during the last game. So you have scored in double digits. We just make open shots. They give us, we take what they give us.
pick and rolls. If they help too much, then we have shooters, Nico, Robin, Dylan, and we knock shots down, Johnny. Simple. Bueno, que han aprovechado las ventajas en el pick and roll, ellos se cerraban mucho y tal como están los tiradores ahora mismo, tanto Robin como Nico como él, pues bueno, han aprovechado para anotar esos tiros. El público se la ha pasado muy bien con dos o tres asistencias, casi siempre Enix por medio, una Ashley, otra Busino, realmente espectacular para el público. You have fun with the fans. With some crazy assists from you, from Dylan, how do you feel about making the fans have a good time? Well, it's good. It's fun. You know, it's playing unselfish. So this is the most fun basketball. It's playing unselfish. Everybody's happy, and you know, nobody complains. So we just, it's exciting to play like this. Simple. Bueno, que siempre es bonito y divertido jugar compartiendo el balón como lo está haciendo el equipo y que bueno, que se sienten muy bien por compartir el balón, que no puede tener ningún jugador ninguna queja en ese sentido, así de simple. Bueno.